Bien, ¿me pones la presentación? Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a iniciar una conferencia bajo el nombre del área de recursos humanos y su importancia en la fase de emprendimiento. Bueno, espero que sea de vuestro interés y bueno, vamos a profundizar un poco durante esta conferencia virtual en diversos aspectos que se tienen que tener en cuenta, sobre todo en la fase de inicio de emprendimiento. Y luego profundizaremos un poco más pues, en algunos detalles que considero son importantes, incluso luego ya con la gestión. Son conceptos generales, pero que no deben de perderse de vista, ¿no? Una vez que vamos a iniciar nuestra aventura empresarial, o bien si formamos parte de una empresa, pues no está de más pues, refrescar estos conceptos y tenerlos ahí muy presentes de cara al futuro, claro. Bueno, esta conferencia es participativa. La forma en la que vengo abordando estas conferencias pues es, primero, os cuento un poco el medio del asunto, ¿no? Y luego al final pues pasamos a un momento de preguntas en donde, bueno, podéis lanzar aquellas cuestiones que estiméis oportunas y yo intentaré resolverlas de la mejor forma posible. Bueno, es participativo porque tenemos aquí este chat donde podéis pues, hablar en ese momento determinado. Bueno, es una conferencia gratuita. El origen de los participantes, pues ya sabéis que es de España y América Latina, especialmente. Se graba y luego pues tendréis acceso a esta conferencia más adelante pues a través de YouTube o en el canal de CUPE y bueno pues decir que las solicitudes son limitadas para que tengáis un acceso de calidad. Esto es así pues en todas las conferencias del CUPE. Tenéis ahí este chat también pues para cualquier momento si tenéis algún comentario o soporte técnico pues mi compañera Mónica está ahí detrás para comentaros y ayudaros y bueno, pues espero que lleguemos a buen puerto, ¿no? Después de daros esta bienvenida. Decir que mi nombre es Rafael Morales, soy tutor en CEUPE, trabajo en una organización en España y bueno, pues participo como tutor en distintos programas máster, pues en el de alta dirección, en el MBA. Dirección de Negocios Emprendedores, en fin, muchos de vosotros y vosotras, pues a lo mejor sois alumnos míos en algún momento, pues en estas materias que impartimos. Y bueno, pues invitaros a que conozcáis CEUPE y profundicéis pues, en los distintos programas que, como veréis, pues son pues, bastante variados. ¿Qué es lo que vamos a ver esta tarde? Bueno, pues sobre todo esa importancia que tienen los recursos humanos en las empresas. No hay que olvidar que son el motor, ¿no? De las empresas, pues las personas que desempeñan cada uno pues cada una pues, su función, ¿no? Aunque parezca trivial en ocasiones, pues es muy importante para que ese engranaje funcione de forma correcta. Vamos a estudiar pues, distintos conceptos, algunas fases en concreto pues, nos detendremos un poco más y todo pues, con el objetivo fundamental pues, de llegar a buen puerto, ¿no? Con nuestra actividad empresarial y tener una óptima gestión de los trabajadores que forman nuestra plantilla. El trabajo de recursos humanos pues es bastante complicado, ¿no? Pues cada persona pues es un mundo y muchas veces pues es complicado llegar a ese objetivo pues por las diferencias, ¿no? A veces de caracteres y bueno. Vamos a dividir esta conferencia en cuatro bloques fundamentales. Vamos a iniciar con la definición, lo que es la gestión de recursos humanos y lo que es una estructura de recursos humanos.
distintos tipos que pasaremos a ver. En un segundo bloque nos detendremos en lo que es la gestión de los recursos humanos por competencias, que ya veréis que es muy interesante, ¿no? Este punto. Pasaremos en el bloque 3 por lo que es el reclutamiento y la selección de recursos humanos. Y finalizaremos con lo que es un plan de recursos humanos, conceptos generales y otros planes que son paralelos y muy importantes a tener en cuenta en nuestra actividad empresarial. Bueno, vamos a iniciar con el bloque 1, ¿no? Desgranaremos pues, en ese árbol, ¿no? De las distintas personas que forman nuestra empresa, pues, qué es lo que es la gestión, la estructura empresarial. Y antes de nada, pues definir qué son los recursos humanos. Bueno, aquí he buscado la definición de Wikipedia. Si buscáis por internet, pues hay diferentes definiciones de lo que son los recursos humanos, porque en definitiva aglutinan en numerosos conceptos, ¿no? Lo que tenemos nosotros como concepción de lo que son los recursos humanos. Pues aquí lo definen como ese conjunto de empleados y colaboradores de una organización. Habla también de otros conceptos, ¿no? Que se nos vienen a la mente, como puede ser contratar, formar a los empleados, emplear, la retención del personal, ¿no? Todo siempre encaminado a ese logro de los objetivos, ¿no? Que en definitiva hacen posible las personas que forman parte de nuestra organización. Generalmente los recursos humanos incluyen distintas áreas. Tenemos el área de reclutamiento, de selección, la contratación, pues, las personas que llevan las nóminas, captación de perfiles, esa administración de los recursos humanos, la gestión y, como no, pues la dirección de los recursos humanos. Por otro lado, también se refiere a distintas políticas y prácticas que son imprescindibles para manejar las relaciones personales. Aplicación, por ejemplo, de programas de incentivos, cómo se administran los sueldos y salarios dentro de una empresa, cómo se comunica la empresa con los trabajadores, si hay distintas jerarquías, en fin, pues hay un sinfín, ¿no? De pequeñas cositas que nos atañen a la hora de gestionar los recursos humanos. Y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues cada día, en definitiva, para aquellas personas que se dedican a los recursos humanos son diferentes porque, bueno, pues surgen un sinfín de problemáticas y de cuestiones que día a día hay que ir solventando, ¿no? Y luego, además, hay que tener muy en cuenta la legislación específica de cada país. Porque, claro está, es muy importante la regulación normativa y cómo se gestionan de forma legal pues los distintos elementos que participan, ¿no? Pues en lo que es la gestión general de los recursos humanos. ¿Qué factores nos impulsan, ¿no? hacia ese éxito empresarial? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta un paso previo, ¿no? Pues en esta escalada, ¿no? Como tenemos aquí en el dibujo, para llevar a cabo esos objetivos específicos, tenemos que tener en cuenta, primero, antes de poner en marcha nuestra empresa, cómo vamos a incorporar a esos recursos humanos, y luego, una vez que los tenemos, cómo los vamos a tratar y gestionar. En el día a día de nuestra empresa. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en esa fase previa? Bueno, pues hay distintos factores muy importantes, ¿no? Tened en cuenta que una vez que planificamos lanzarnos a montar una empresa o cualquier tipo de forma jurídica para llevar a cabo una actividad, ¿no? Tenemos que pararnos a pensar quiénes son los que van a formar parte de esa actividad empresarial, quiénes van a mover y buscar esas actividades, desarrollar los servicios o vender los productos, en fin. Tenemos que tener muy claro lo que es el organigrama de la empresa, cómo vamos a estructurar nuestra empresa. Vamos a ver ahora un poquito más adelante distintas formas de organización en las empresas.
Pero este es un punto por el que debemos de pasar sí o sí, ¿no? Aunque vayamos a estar nosotros solos gestionando y llevando a cabo nuestra actividad empresarial. Pero puede surgir, ¿no? Pues a lo mejor nuevos negocios o algunos problemas, ¿no? Que nos pueden repercutir en lo que es nuestro proyecto empresarial. Vamos a describir esos puestos de trabajo. Vamos a ver qué tareas van a desempeñar, qué funciones van a llevar a cabo, qué responsabilidades va a tener cada una de las personas que forman nuestra empresa y las atribuciones, ¿no? Esto es muy importante dejarlo definido desde el inicio porque con el cabo del tiempo podemos llegar a problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, de quién hace qué, quién ordena qué a determinadas personas, quién es el responsable ante un determinado problema o quién es el responsable en el caso de que haya que dar una felicitación. En fin, esta descripción de los puestos de trabajo es un punto fundamental en el que nos tenemos que parar a la hora de pensar nuestra forma empresarial. Vamos a desarrollar también ese profesiograma, ¿no? Donde vamos a definir el perfil de la persona ideal que ocuparía un puesto concreto. Aunque tengamos en mente a lo mejor alguna persona pues conocido o familiar o vete a saber, ¿no? Que nos puede llegar a nuestra empresa, sí que tenemos que tener claro quién sería la mejor persona para llevar a cabo una determinada actividad en nuestra empresa, ¿no? Pues ese profesiograma lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Pues si hay que buscar algún perfil o si hay que tener en cuenta qué hay que tener en cuenta a la hora de sustituir, ¿no? A algún trabajador que se nos puede ir de la empresa. El reclutamiento, pues también muy importante, no lo podemos olvidar cómo vamos a llevar a cabo esa selección de reclutamiento y selección de personal, ¿no? Pues siempre es muy importante que tengamos varias candidaturas para cada puesto, que podamos realizar distintas entrevistas a personas diferentes para ver qué persona pues, se ajusta más a nuestra visión, a nuestros objetivos empresariales. En esa selección, pues vamos a ver cómo cribamos esos currículums y a quiénes vamos a entrevistar y cómo los vamos a entrevistar. Las competencias no profesionales de los recursos humanos, ¿no? Pues si no tenemos un departamento de selección, que es lo más probable, pues ahora veremos más adelante también de qué podemos tirar, quién nos puede ayudar, quién nos puede buscar a esa persona, ¿no? Ideal para ocupar ese puesto determinado y tener unas garantías, ¿no? Para que funcione y desarrolle la actividad de una forma pues, fácil para el empresario. Luego los tiempos ya veremos que son complicados, ¿no? Pues a la hora de formar a los trabajadores. Bueno, pues son cuestiones que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no? La contratación. Otro punto pues muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo vamos a contratar a esos perfiles? ¿Los vamos a seleccionar de forma temporal, de forma permanente? ¿Qué tipo de contrato le vamos a hacer? Pues indefinido, en prácticas, ¿va a ser para momentos puntuales de nuestra empresa? ¿Habrá alguna persona que trabaje de forma continua o discontinua? ¿Por la noche? En fin, todos los temas legales que van pues muy unidos, ¿no? Con la contratación de personal. Tened en cuenta que si no contratamos a algún trabajador y tenemos una inspección, pues vamos a tener un problema bastante grave, ¿no? Pues todo esto lo tenemos que tener muy presente. Luego otro punto muy importante es cómo vamos a integrar a esa persona que entra nueva a nuestra empresa, ¿no? ¿Cómo va a incorporarse? ¿Cómo va a ir asumiendo sus responsabilidades y objetivos? ¿Va a haber una persona que le guíe dentro de la empresa? ¿O vamos a fijarle pues, unos objetivos mensuales? Sabemos que al principio pues, le puede costar un poco pues, hasta que ruede un poco y conozca esa cultura empresarial de la empresa donde se desempeñe su trabajo. Bien. Pues este proceso de integración también es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta.
En una fase posterior, luego además, una vez que ya lo tenemos contratada a la persona, tenemos que tener en cuenta pues otros aspectos bastante peliagudos, ¿no? En algunas ocasiones, pues cómo vamos a motivar a estas personas, qué acciones vamos a llevar a cabo para amarrar a esa persona a nuestra empresa y que dé lo mejor de sí misma. Confiando, ¿no? Y desempeñando de una forma adecuada el trabajo que desarrolle en el día a día. ¿Cómo vamos a ejercer el liderazgo nosotros o alguna persona que esté sobre el trabajador? ¿Qué acciones vamos a llevar a cabo para conseguir esos objetivos profesionales, ¿no? Hay que tener en cuenta que los empleados cumplen con las funciones y responsabilidades de esas que habíamos definido en los puestos de trabajo, pero siempre los tenemos que liderar de alguna forma e intentar, pues eso, sacar lo mejor de ellos. ¿Cómo nos vamos a comunicar con los trabajadores? ¿Vamos a llevar a cabo, pues, algún tipo de newsletter, circulares, reuniones semanales, diarias? ¿Cómo vamos a conocer, ¿no? Pues si están a gusto o no dentro de la empresa, vamos a pasarles encuestas. Esa comunicación que en el día a día, ¿no? Pues a veces se nos puede olvidar, pues tenemos que tener alguna forma prefijada de ver cómo vamos a llevar a cabo esas reuniones, ¿no? Pues una al trimestre, una al semestre, en fin, eso ya cada empresa y cada la dirección, pues lo estima oportuno, ¿no? Vamos a medir ese clima laboral, ¿no? Muy importante, el saber si los recursos humanos están contentos o descontentos, o hay algún factor en algún momento determinado que los remueve, ¿no? Pues saber, ¿no? Cómo esa percepción, ¿no? Subjetiva de los trabajadores y su interacción con la empresa. Vamos a medir ese clima, saber si hay algún problema, si les podemos ayudar de alguna forma, pues estar muy pendientes siempre de este aspecto. Otro tema muy importante pues es esa política salarial, ¿no? Pues ¿cómo vamos a remunerar a los trabajadores? ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? ¿Hay un momento o un pico determinado de trabajo? ¿Cómo vamos a recompensar a ese trabajador que se esfuerza? ¿O cómo vamos a gestionar un complemento determinado si algún trabajador no da lo mejor de sí o surge algún problema pues importante, ¿no? A la hora de desarrollo empresarial en general. Bueno, pues ese aspecto también es muy importante tenerlo pues ahí muy presente, ¿no? Porque va a llegar en algún momento, ¿no? A lo largo de la vida empresarial. Otro aspecto también importante una vez que forma parte del trabajador de nuestra empresa pues es la formación, ¿no? Pues aquí estamos en CEUPE, ¿no? Formando a distintos responsables y mandos, ¿no? De distintas empresas y bueno, pues es muy importante, ¿no? Cómo la empresa va a reciclar a sus trabajadores y va a darles, ¿no? Pues distintos incentivos formativos para que mejoren, ¿no? En definitiva, nuestra actividad empresarial. Y por último, pues muy importante también los beneficios sociales, ¿no? Pues hay distintas iniciativas, ¿no? Como puede ser de responsabilidad social empresarial, donde si nosotros ofrecemos como responsables de la empresa pues distintas políticas y apoyos pues a la persona pues en el sentido por ejemplo de conciliación o flexibilidad laboral, todos estos temas son muy importantes a tener en cuenta porque generarán un clima laboral que veíamos antes pues muy positivo y es más fácil, ¿no? Pues llegar a cabo esos objetivos empresariales siempre que nuestros recursos humanos pues estén contentos en nuestra empresa. Llegamos a un momento, ¿no? Donde también en ese planning mental que tenemos que plasmar por escrito, ¿no? De ese business plan en el apartado de recursos humanos, pues ver si vamos a trabajar solos o vamos a trabajar en equipo, vamos a contratar de forma
por cuenta ajena o vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues soy un empresario individual, yo voy a poner mi empresa yo solo, pero ¿qué es lo que pasa si me pongo malo? No, nunca me voy de vacaciones, me tengo que ausentar un momento en el trabajo, ¿cómo vamos a gestionar todo esto, ¿no? Pues es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pues, hace unos días pues iba a una empresa donde la responsable pues estaba de baja. Y no había buscado a una sustituta, ¿no? En este caso, que gestionara o que llevara a cabo esa actividad determinada a la que se dedicaban, pues seguramente van a perder un cliente. Todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy atado desde el principio y si, bueno, si no tenemos atado, hay que buscar siempre ese plan B, ¿no? Eventualmente, a lo mejor podemos confiar en familiares o amigos, ¿no? Que puedan ayudarnos en nuestra empresa, pero claro, si es un trabajo muy específico, pues esto está mucho más complicado. Hay que tener muy en cuenta esto que pongo aquí, del alta de la seguridad social, pues si hay algún familiar o amigo pues ayudándonos en un momento puntual de nuestra empresa, pensemos por ejemplo en hostelería o demás, donde a lo mejor es más fácil, no, o no necesita una cualificación específica, pero vamos a tener muy en cuenta que esa persona tiene que estar de alta por si sufre un accidente laboral en un momento determinado o sufrimos nosotros una inspección de trabajo, ¿no? Todo este tema pues lo tenemos que tener muy, muy atado. Otra cosa es, por ejemplo, pues en comercio electrónico, ¿no? O en temas de consultoría digital, donde quizá no es necesario, ¿no? Pues el tener a una persona en un momento determinado, pero claro, vamos a estar los 365 días del año trabajando, cerramos de forma temporal, todo esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. También pues ver si es necesaria una persona adicional a la empresa, ¿no? Aquí pues nos vamos a dos puntos. Por un lado, si somos varios socios en la empresa, hay que atar otras cuestiones también muy, muy importantes, como son la responsabilidad y las atribuciones que tiene cada uno de los socios o socias que componen una empresa, ¿no? ¿Vamos a consensuar las decisiones o cada uno decide por su lado? Hay que decir que muchísimas empresas se rompen porque no están prefijados quién hace qué dentro de las empresas. Pensemos en pequeñas empresas donde son varios socios los que se unen para llevar a cabo una actividad concreta. Pues vamos a preguntarnos antes de empezar esa actividad algunas cuestiones, como por ejemplo, ¿qué espero de los socios y qué esperan de mí? ¿Qué horario va a tener cada uno? ¿Qué funciones va a tener cada uno? Esto es muy importante, ¿no? Dejar predefinido desde el principio quién hace qué y cuándo y cómo lo hace, ¿no? Existe además una dependencia jerárquica. Cada uno están en un nivel horizontal o están en un sistema vertical de jerarquía. ¿Qué es lo que aporta cada uno? Bien, pues son algunas cuestiones, ¿no? que os lanzo y que tienen que quedar solventadas antes de iniciar la actividad empresarial, porque en cualquier momento, pues en el día a día es muy fácil, ¿no? que se choque o bueno, la gestión diaria del trabajo pues muchas veces es complicada, ya dependiendo, claro, de la actividad o el servicio que se preste. Pero son algunas cuestiones que se tienen que quedar atadas desde el inicio, desde ese pensamiento del business plan. Por otro lado, cuando contratamos por cuenta ajena, pues tenemos que definir lo que hemos visto antes, qué funciones van a desarrollar, de qué van a ser responsables en ese puesto, ¿no? Tendremos que preguntarnos también si es necesaria la contratación total o jornada parcial, cómo vamos a llevar a cabo esa contratación, en fin, distintas cuestiones que, como hemos visto antes, son muy necesarias a la hora de iniciar la actividad empresarial. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estructura organizativa. Bueno, pues una vez que tenemos a la plantilla que va a formar parte de nuestra empresa, tenemos
la opción, ¿no? Y más que opción, es necesidad de desarrollar ese organigrama. Por ejemplo, aquí en el primer punto, pues tenemos una empresa de tres personas donde A es, digamos, la máxima responsable, de la cual dependen B y C, pero C no depende de B, sino de A. Está a un nivel más bajo de jerarquía que B y es una forma, empresarial, ¿no? De organizarse. En el segundo ejemplo, tenemos que B y C están al mismo nivel y ambos dependen de A. En el tercer ejemplo es el modelo que hemos visto antes, pues, por ejemplo, de los socios, donde todos tienen el mismo nivel de jerarquía y todos están en la misma línea, ¿no? Ninguno depende de ninguno y todos tienen, digamos, la misma responsabilidad y atribuciones en la empresa. Luego las funciones de cada uno, pues es lo que hemos visto que deben quedar claras desde el principio. La estructura funcional, pues es otro modelo de organizarse donde desarrollamos qué funciones desempeña cada uno de los puestos, que puede ser, por ejemplo, en departamentos. Aquí tenemos un ejemplo donde hay un director, un responsable de ventas. De la dirección, pues penden los cuadritos que están en rojo, el responsable de ventas, el de recursos humanos y el responsable de compras, pero vemos que son distintos departamentos o áreas diferentes, ¿no? Pues en el departamento de ventas hay una persona que depende directamente de ese departamento, el de recursos humanos está aparte del resto, y en el de compras, pues tenemos que hay dos subgrupos, el de proveedores y el de facturación. Esto ya, pues eso, son modelos diferentes de organizarse. ¿Cómo nos podemos organizar además? Pues bueno, pues podemos buscar una estructura geográfica, ¿no? Según los territorios, pues la zona norte, la zona sur, pensemos en departamentos comerciales, ¿no? O así grandes, donde hay un responsable y luego pues distintas personas que penden de ese responsable, ¿no? Pues a la hora de hacer llamadas, pues el responsable de la zona norte, el responsable de la zona sur, en fin, pues un reparto geográfico. También podemos estructurarnos por clientes, pues en cada departamento pues hay distintos responsables comerciales y distintas personas que se dedican a la atención al cliente, pues dependiendo del tipo de cliente, pues también podemos dividir nuestra empresa. Una estructura por productos. Imaginemos, por ejemplo, empresas donde hay varias líneas de productos o servicios. Pues aquí, pues, yo qué sé, vamos a un centro comercial, por ejemplo, y enseguida vemos que hay distintas personas responsables según el espacio, ¿no? Del producto donde estemos. Pues un responsable, por ejemplo, en un centro comercial, pues en el apartado de electrodomésticos, otro responsable en la zona de ropa, en fin, distintos responsables y luego distintas personas que puedan pender de esos responsables. Una estructura matricial, por otro lado, es una forma de organizar, por un lado, las funciones, ¿no? Esas estructuras funcionales y mezclando pues, con cualquiera de las otras estructuras que hemos visto. Dentro de una estructura organizativa, pues también podemos dividirnos por proyectos. Pues imaginemos eso, pues en la empresa de ingeniería, pues donde haya distintos responsables, ¿no? De ingeniería, pues un apartado internacional y otro nacional. Pensemos también en que estas personas, pues tienen que tener una formación diferente, ¿no? Un trato al cliente diferente, unas competencias diferentes, ¿no? Pues el área internacional deberá manejar, por ejemplo, normativa nacional, el conocimiento de idiomas, y en el área nacional, pues la normativa nacional y los idiomas en este caso, pues no serían tan necesarios. En fin, son distintas formas de organizarnos y que bueno, pues como veis es muy variado esto. Siempre pues ha de tenerse en cuenta y buscar aquella forma organizativa que más se asemeje a nuestra estructura empresarial. Es algo que también está muy vivo, ¿no? Pues habrá momentos determinados en donde estas estructuras pues fluctúen, ¿no? Habrá distintos departamentos, si crecemos
o por el contrario, pues va para atrás la actividad empresarial, pues habrá movimientos importantes de nuestra estructura organizativa en el plano de los recursos humanos. Bueno, vamos a pasar ahora al bloque. Hemos visto un montón de conceptos, de definiciones y bueno, he querido centrarme en algunos aspectos concretos que considero que muchas veces pasan por alto, ¿no? Y que no deben de pasar tanto, porque nos pueden llevar al fracaso rotundo o, por otro lado, a ese éxito empresarial que buscamos. Dentro de este segundo bloque, pues vamos a ver lo que son la gestión por competencias. ¿Qué gestionar? Bueno, pues llevar a cabo acciones para conseguir objetivos. La gestión de los recursos humanos, ¿no? Dentro de esa competencia, pues vamos a ver qué atribución para actuar junto, qué actitudes y aptitudes para llevar a cabo ese correcto desempeño serán necesarias en nuestra empresa. La gestión por competencia, pues va a ser al final la gestión de conocimientos y actitudes de los recursos humanos para ese óptimo desempeño. Aquí nos encontramos distintos conceptos, ¿no? Pues es muy importante, ¿no? Tener ese perfil profesional y esas actitudes y aptitudes que harán de esa persona que está en un puesto determinado, pues que sea la idónea al fin y al cabo, ¿no? En la gestión por competencias de los recursos humanos tenemos que identificar distintos puntos, ¿no? Por un lado, pues definir con claridad qué competencias tienen que tener cada uno de esos puestos, potenciar al máximo esas competencias para obtener lo mejor, ¿no? De ese recurso humano que forma parte de nuestra plantilla, graduar distintos niveles de competencias. Podemos también diseñar planes de utilización de esas competencias y, cómo no, pues qué planes de acción para mejorar las competencias profesionales de nuestros trabajadores. Vamos a ver ahora pues algunas competencias genéricas que son muy importantes, ¿no? Dentro de esta gestión del capital humano, ¿no? Por un lado, es necesario que tenga una visión de solucionar problemas, de analizar problemas, de proponer distintas soluciones, ¿no? Ante una determinada cuestión o no. Esa persona tiene que ser autónoma o no tiene que ser autónoma. Muy importante el tema del compromiso empresarial. Una vez que tenemos a un trabajador en la empresa formado, que funciona estupendamente, sería una pena, ¿no? Que se fuera a otra empresa. Pues, ¿cómo vamos a potenciar ese compromiso? ¿Cómo vamos a motivarle, ¿no? La energía de ese trabajador o trabajadora, pues es también fundamental, ¿no? Necesitamos una persona con unas habilidades comerciales, ¿no? Pues de expresión, que sea pues muy carismática, o necesitamos una persona que esté centrada en un trabajo concreto y que por sus capacidades, ¿no? Pues le guste más, pues por ejemplo, el trabajo de picar datos u otras cuestiones. Pues, bueno, pues es muy importante la energía de la persona, pues a la hora de saber si va a estar contenta o no en un puesto de trabajo. La flexibilidad, pues otro punto importante, ¿no? La motivación, las capacidades de negociación según el puesto de trabajo, la orientación al cliente, al logro, cómo tiene que ser esa toma de decisiones. ¿Es una persona que tiene que trabajar en equipo o tiene que trabajar de forma individual? El autocontrol, ¿no? Muchas veces, pues a lo mejor en momentos críticos, ¿no? Pensemos en un departamento de compras que tiene que hacer llamadas a clientes que no responden de la forma adecuada o gestionar cobros que no llegan nunca, ¿no? Pues el autocontrol con esos clientes, ¿no? En un momento dado, pues no mandarlos a la porra, pues es muy importante, ¿no? Tener esa competencia. La creatividad, necesitamos una persona que busque proyectos, que genere ideas, o no, ese es el puesto de trabajo que estamos buscando.
También es muy importante la gestión del estrés o imprevistos, ¿no? Pues en puestos de trabajo, por ejemplo, no sé, de encargados de obra, ¿no? Donde pueda haber un problema determinado durante la construcción, pues cómo vamos a gestionar ese imprevisto, ese estrés. La tolerancia también es muy importante, ¿no? El control emocional, en definitiva. Son competencias que en un puesto determinado de trabajo son fundamentales, ¿no? Pues vamos a pensar en ellas. ¿Qué es lo que va a necesitar cada uno de esos puestos? ¿Qué competencias son importantes, ¿no? Y cómo vamos a llegar a saber que esa persona tiene esa competencia genérica determinada. Eso lo veremos ahora un poquito más adelante en la fase de selección. Otras competencias específicas y que influyen en algunos puestos de la empresa, pues por ejemplo la delegación de responsabilidades o de trabajos. ¿Es una persona que sabe delegar o no sabe delegar? ¿Lo gestiona y acapara todo? ¿Busca impacto? ¿Es una persona que lidera, que planifica, que coordina, influye sobre los demás? También es muy importante la gestión del cambio, ¿no? En las empresas se viven momentos muy diferentes, ¿no? Incluso en un mismo día, pues es una persona que se adapta bien a las incidencias que puedan venir determinadas del exterior o no. Es una persona persuasiva, tiene visión estratégica del negocio. Bueno, pues son competencias que son necesarias, ¿no? Pues si vamos a cubrir, por ejemplo, un puesto de trabajo yo qué sé, de operador logístico y conoce el mundo de la logística, pues será mejor que una persona que viene de otro ámbito, que a lo mejor tiene algunas competencias específicas, pero que no ha vivido en ese entorno empresarial. Bueno, pues eso ya depende de lo que andemos buscando, pero bueno, son conceptos que se tienen que tener muy en cuenta a la hora de desarrollar nuestra actividad. ¿Qué más? Bueno, pues la descripción de los puestos de trabajo. Es muy importante, ¿no? Pues hoy día, ¿no? Pues en las multinacionales y demás, donde el entorno pues cambia, por ejemplo, pues yo qué sé, con Internet, las formas de compra, las formas de pago, los distintos tipos de clientes, las distintas normativas, pues el tener muy en cuenta quién hace qué y cómo, ¿no? Vamos a describir ese puesto de trabajo, ¿no? También importante el momento de la incorporación de esa persona a nuestra empresa. En el momento que entra en nuestra empresa, le vamos a decir qué tareas va a tener que desempeñar, cuáles son sus responsabilidades, sus funciones, ¿no? Estamos ahí describiendo un poco el puesto de trabajo que va a tener y llevar a cabo. Y bueno, pues al fin y al cabo, el analizar el puesto de trabajo, pues va a suponer recabar información. ¿Qué hace ese departamento, ¿no? Esto, incluso si no lo tenemos hecho, es importante llevarlo a cabo, porque vamos a saber quién hace qué y si se le pueden encomendar otras tareas o no a ese departamento. Y bueno, en definitiva, vamos a recabar toda la información de lo que hace un trabajador en nuestra empresa. Un ejemplo de descripción de puesto de trabajo, pues lo tenemos aquí, ¿no? Pues aquí tenemos este puesto en concreto, que puede ser cualquiera. Donde vamos a especificar la misión de nuestra empresa, le vamos a dar una serie de atribuciones, vamos a describir pues qué funciones, perdón, desarrollan y por último las tareas específicas para cada una de esas funciones. Aquí os he puesto un modelo que he buscado por internet de una empresa que describe un puesto determinado, ¿no? En este caso, pues de ingeniero de calidad. Nos va a decir pues en qué departamento está, el tipo de empresa, el centro de trabajo. Vamos a ubicar la organización y luego vamos a desengranar lo que son distintos puntos. Por un lado, las relaciones organizativas. Vamos a ver esa jerarquía, de quién depende ese trabajador o trabajadora, quién lo va a dirigir, a quién tiene que reportar pues las acciones que lleva a cabo.
Asimismo, vamos a definir qué colaboradores directos o qué persona supervisa a ese trabajador, si lo hubiera. Definiremos sus funciones, qué función desempeña ese trabajador en la empresa, así como a quién pudiera reportar o dirigir o supervisar en un ámbito determinado. Y por último lo vamos a ubicar en el organigrama. Pues esa persona, pues aquí en este ejemplo, tiene a un superior directo y luego pues otras dos personas más que trabajan, digamos, en el mismo área de trabajo y que tienen un nivel de responsabilidad pues igual, ¿no? Porque están en línea con el resto de trabajadores. En este análisis del puesto de trabajo, pues vamos a ver cómo es ese proceso en el que se va a recoger la información de esas tareas y funciones que se llevan a cabo en nuestra empresa. Bueno, pues vamos a incorporar ese título del puesto, vamos a ver, a rellenar, ¿no? Pues la casilla de la persona que ocupa ese puesto. Incorporaremos también otros datos, como pueden ser el salario, la ubicación. Y cómo no, pues una pestañita de observaciones en un momento determinado, pues momentos del año es fácil que se le puedan atribuir nuevas funciones porque el departamento pues, sufre una bajada de demanda de servicios. Pues esa observación es muy importante tenerla en mente porque lo ideal es pues, tener a los trabajadores siempre ocupados en lo que es nuestra gestión del día a día. ¿Qué variantes nos encontramos en este análisis del puesto de trabajo? Bueno, pues ¿cómo vamos a llevarlo a cabo? ¿Vamos a hacer una observación directa del puesto de trabajo? Pues nos vamos nosotros o contratamos una empresa de recursos humanos que sepa de esto, que es casi lo mejor en el caso de ser una pequeña empresa, y observa directamente durante lo que es una jornada laboral el desempeño, ¿no? de ese trabajo. O bien podemos llevar a cabo una entrevista que nos puede llevar pues, fácil también una media jornada larga de trabajo, donde recabamos datos suficientes para analizar esas tareas, esas funciones y bueno, las distintas variantes de ese puesto de trabajo. Tenemos estas dos metodologías disponibles para desarrollar esa descripción de puesto de trabajo. Bueno, seguimos avanzando y ahondando en contenidos y llegamos a cómo gestionar esta incorporación del personal a nuestra empresa. Bueno, aquí pasa por hacernos distintas preguntas, ¿no? Pues, ¿qué perfil es ideal para el puesto de trabajo? ¿Qué actitudes y aptitudes tiene? ¿Cómo será seleccionado ese perfil? Sin duda, cada empresa sabe qué es lo que está buscando, ¿no? Pues, ¿qué experiencia, qué formación, qué tipo de personalidad debe de tener el recurso humano que estamos buscando? Ni qué decir tiene que ese perfil es totalmente diferente en empresas gemelas, por así decirlo. Pues un puesto administrativo en dos empresas de logística, pues es totalmente diferente el perfil que se está buscando. Va a conocer el área, pero las funciones, tareas y demás, pues están muy por determinar. Y sobre todo, la personalidad, ¿no? Pues, ese carácter, ese feeling, ¿no? que tiene que tener con el resto de compañeros que forman parte de la empresa. En fin, son cuestiones pues, muy, muy complejas, ¿no? A la hora de buscar a la persona. Vamos a definir el perfil profesional. Por un lado, ¿qué formación debe tener? ¿Qué nivel de estudios necesarios debemos exigir a ese puesto de trabajo? Bueno, pues puede ser que normativamente nos obliguen a que ese perfil profesional pues tenga
una titulación específica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las residencias de ancianos, donde las personas que trabajan como auxiliar de ayuda, ¿no? Pues tienen que tener un título específico de formación profesional o un certificado profesional. Pues es una cuestión necesaria, ¿no? A tener en cuenta. Puede ser también que tenga que tener una formación paralela obligatoria, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales, en medio ambiente, en calidad. Bueno, pues esta formación paralela a su titulación, pues hay que definirla. En la edad, ¿qué edad queremos que tenga nuestra plantilla? Pues vamos a buscarle una aproximación. Buscamos gente joven, buscamos gente más asentada que no busque quizás ese cambio en el trabajo, en fin. Idiomas, ¿qué idiomas deben de tener? Se ven numerosas ofertas, ¿no? Donde te piden inglés y que seguramente ese perfil pues nunca llegue a usar ese requisito y a lo mejor nos estamos perdiendo a un perfil por ahí más interesante o idóneo que no maneja ese idioma que no va a ser necesario. Pues bien, vamos a pararnos a pensar en esto. ¿Qué experiencia debe de tener? ¿Puede haber trabajado en el mismo puesto? ¿Nos vale con que trabaje en el sector? En fin, pensar en ello. Informática, pues igual, ¿qué conocimiento debe de tener? ¿Un nivel general de Office? ¿Algún programa específico de base de datos o de nóminas o de contabilidad? Pensar en ese perfil, ¿no? Otra cosa son ya los perfiles informáticos, ¿no? De desarrollo específico con lenguajes necesarios para esa actividad empresarial, pues bueno, qué perfil estamos buscando realmente, ¿no? Y si es necesario o no que tenga un conocimiento alto o medio de conocimientos informáticos. La zona de residencia, pues también muy importante, ¿no? Buscamos perfiles de nuestro entorno o nos valen con 15, 20, 50, 100 kilómetros a la redonda o perfiles que estén dispuestos a mudarse a nuestra localidad. Esto es muy importante, ¿no? Es un factor clave, ¿no? Pues a la hora de que ese perfil se quede o se pueda ir en el futuro. Otras cuestiones, pues la nacionalidad, si es necesario carnet de conducir, en fin, pues como vemos son infinidad de cuestiones las que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir ese puesto de trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, una plantilla, ¿no? Pues, donde vamos a definir por distintos puestos de trabajo. Buscamos a un puesto directivo. Bueno, pues en este caso nos da igual el sexo, la edad, pues tiene que tener una determinada edad, entre 40 y 50 años. Buscamos que tenga una formación específica, una experiencia también específica. La informática nos vale con el Office y luego además damos un sistema de puntuación que puede ser, por ejemplo, del 1 al 5. Necesitamos a una persona que sea comunicativa y que tenga una competencia alta en lo que son gestión y solución de problemas, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos un puesto de conductor, por donde el sexo va a ser indiferente también para nosotros. Buscamos otro rango de edad, la formación no nos sirve con la ESO, el BUP o el FP. La experiencia nos vale con 3 años, la informática, por ejemplo, en este puesto no va a ser necesaria, y luego por dotes de comunicación y de solución de problemas, pues como veis, es muy diferente al puesto que buscábamos antes. Estas plantillas, pues, pueden ser muy, muy útiles en nuestra empresa a la hora de definir estos puestos de trabajo, ¿no? Y las formas competenciales. El proceso de reclutamiento, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, pues primero vamos a establecer ese perfil profesional. Vamos a recabar en segundo lugar un buen número de candidaturas para encontrar nuestro perfil ideal. Esto es muy importante. No nos conformemos solo con una candidatura o dos. Vamos a buscar el máximo de candidaturas posibles. Que no nos entre el pánico en hacer entrevistas y el conocer candidatos y candidatas. ¿Cómo vamos a hacer este proceso de selección? ¿Va a ser interno o externo? Vamos a buscar eso, pues siempre entre 10, 12 candidaturas como mínimo. Vamos a crear un sistema de puntuación según esas competencias a la hora de al menos iniciar con esa revisión de currículums y ver qué nos puede resolver qué, quién, ¿no? Y bueno, pues llegar a buscar a esa persona ideal. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esa selección?
y cómo vamos a llevar a cabo la acogida e integración en nuestra empresa. Bueno, como formas de llevar a cabo el reclutamiento, por un lado puede ser interno, ¿no? Pues, o por promoción, en este caso, pues los perfiles conocen nuestra empresa, están inmersos en nuestra cultura empresarial, nuestros valores los dominan y es una forma, pues, de ascenso, ¿no? ¿Qué problema tenemos? Pues que puede causar alguna envidia entre compañeros, ¿no? Pues personas que se disputen un puesto determinado que al final, pues, generen un problema específico dentro de nuestra empresa, ¿no? En ese clima laboral que veíamos. También podemos llevar a cabo, pues, un reclutamiento externo, por ejemplo, pues, mediante anuncios en prensa, una bolsa de trabajo interna, ¿no? Pues los anuncios de prensa antes eran muy utilizados, ¿no? El periódico color sepia que vendían los domingos, donde encontrábamos numerosos anuncios de trabajo, hoy día pues está en desuso, ¿no? Podemos tener esta bolsa interna de trabajo, pues muchas candidaturas espontáneas, ¿no? De personas que nos envían el currículum día a día, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta, pues, a personas que han pasado ya en otros procesos de trabajo, ¿no? Pues los hemos entrevistado anteriormente y se nos quedaron ahí un poco en el tintero, ¿no? Es una forma, pues, muy rápida, ¿no? De conseguir un recurso humano en un momento dado de una necesidad extrema, ¿no? Los contactos de personal, pues, también es muy importante, ¿no? Hoy día prácticamente el 50 o 60% de las ofertas de trabajo probablemente se gestionan a través de contactos de personal y entorno, ¿no? El conocer una persona comprometida, que sepamos que vaya a responder y de la que tengamos referencias, pues puede ser una buena candidatura. Claro está, que muchas veces si esta persona no funciona, pues puede generar otro problema en la empresa, ¿no? Pues si es un contacto personal o del entorno que nos recomienda una persona y no funciona, pues fácilmente con ese contacto pues tengamos alguna cosilla, ¿no? que limar en el futuro. El reclutamiento externo, pues es lo más habitual, ¿no? Pues el buscar en escuelas de negocio, ¿no? Por ejemplo, en CEUPE, si buscáis profesionales en distintos ámbitos, pues os podéis poner en contacto con ellos y seguro que les ayuda, ¿no? Esas bolsas de trabajo, donde sabemos que hay personas formadas en temas específicos, ¿no? Pues ahí están las escuelas de negocio, las empresas y consultoras de recursos humanos. Hay empresas que se dedican a esto, conocen multitud de candidatos que han pasado por esas consultoras, candidatos que a veces conocen de primera mano porque les han ofrecido pues trabajos temporales que puedan haberse empeñado en otras empresas y tienen ya esas referencias, pues es muy interesante a la hora de que busquemos una persona específica, pues el contratar con una empresa de selección. Las agencias de colocación, bueno, pues es una forma que existe hoy pues en todas las localidades, ¿no? Donde nos podemos dirigir a buscar esos candidatos, trabajan de forma gratuita por lo general, no como las empresas y consultoras de recursos humanos, y también es una forma de llegar a muchas personas, ¿no? Consultoras de recolocación, pues bueno, pues cuentan con una amplia experiencia y contactos, ¿no? De personas que han recolocado en distintos sectores profesionales y que vienen trabajando pues con plantillas pues bastante grandes. Y cómo no, bueno, pues las redes sociales, los portales de empleo, tanto públicos como de distintas instituciones. Aquí pues tenéis algunos ejemplos como el de InfoJobs, donde encontramos miles de ofertas al día. Podemos publicar la oferta de una forma pues económica y llegar a muchísimos candidatos y candidatas, ¿no? Que nos puedan enviar su currículum, o Monster, Tecnoempleo para puestos más técnicos. Podemos ir al sistema de empleo público también a poner una oferta de empleo o en entidades, ¿no? Pues como IMPEFE, en otras redes sociales profesionales como LinkedIn o Xing, ¿no? Donde podemos llevar a cabo incluso capturas profesionales, ¿no? A través de los Headhunter, ahí encontramos distintos perfiles muy importantes, ¿no? Y específicos, ¿no? O podemos ir incluso a la competencia a buscar a esa persona ideal que puede desarrollar lo que queremos que haga nuestra empresa, ¿no? Y además conocer la competencia, ¿no?
Pues ahí encontramos numerosas redes y formas de llegar a esas personas ideales que pueden ocupar el puesto de trabajo que ofrecemos. ¿Cómo llevaremos a cabo la selección? Pues hay distintas fórmulas. Primero, antes de nada, es llevar a cabo esa criba curricular, ¿no? Pues vamos a darles puntos a esos currículums y las competencias y qué es lo que estamos buscando. Muy importante, siempre, llevar a cabo una entrevista de contacto, una, dos, tres o las que hagan falta, para conocer un poquito más a la persona que va a formar parte de nuestra plantilla. En esta entrevista podemos llevar la sorpresa de que sea ese candidato o candidata ideal o todo lo contrario, pues un perfil que consideramos a través de su currículum que casi lo tenemos ya seleccionado, pues se caiga, ¿no? De golpe. Podemos llevar a cabo distintos tests, ahora pasaremos a ver algunos, dinámicas de grupo, roleplays, y bueno, pues hasta ese punto, ¿no? En el que buscamos a la persona ideal, ¿no? Y en esa entrevista final de contratación, donde ya pues decidimos que contratamos a esa persona, ¿no? Pues en ese momento incluso podemos llevar a cabo una pequeña entrevista para conocer algún pormenor, ¿no? Pues muchas veces la persona, ¿no? Pues una vez que tiene ya la información de la empresa, en un momento dado pues puede no interesarle ese puesto de trabajo y mejor no empezar que empezar mal. Bueno, en esta criba de currículums lo que vamos a hacer es primero eliminar a aquellos candidatos y candidatas que no se aproximen al perfil. Hay que tener muy claro lo que estamos buscando, ¿no? En el momento de publicación de la oferta de empleo, definir específicamente esas funciones, esas tareas, ese puesto de trabajo que va a desempeñar esa persona y ver si sus actitudes y conocimientos y formación casan o no con esa oferta de trabajo. Hay que tener muy claro a quién estamos buscando, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comunicar con los seleccionados? Bueno, pues ya que el seleccionado tiene la deferencia de enviarnos el currículum, aunque no lo seleccionemos, es importante también comunicarle que no le hemos seleccionado, ¿no? Y bueno, en eso está pues también nuestra responsabilidad social, ¿no? El trabajo que hay que desempeñar con las personas que quieren formar parte de nuestra plantilla. En un momento dado a lo mejor lo descartamos y en el futuro pues lo repescamos. Bien, pues hay que comunicarse tanto con los seleccionados como con los no seleccionados. Hay herramientas informáticas que nos lo facilitan todo, ¿no? Pues en un momento casi, bueno, casi no, a la vez que seleccionamos o no, pues pasa una pestaña u otra y el candidato o candidata pues sabe si pasa o no esa criba curricular o ese corte que estamos poniendo a cabo. Vamos a puntuar esos currículums y vamos a definir ese perfil, ¿no? Aquí también juega importancia, ¿no? Pues la carta de presentación. Si un candidato o una persona se molesta en escribir una carta de presentación, no está genérica, sino que vemos que ha indagado un poco sobre nuestra empresa, que nos cuenta un poco más acerca de su perfil o nos da algunas referencias o pistas para conocer un poco más ese perfil, pues esto es muy a tener en cuenta, ¿no? Y valorable, porque no todos los candidatos, como sabemos, envían una carta de presentación pues unida a ese currículum. ¿Cómo vamos a entrevistar a este candidato? Bueno, pues es el primer acercamiento. Es muy importante, ¿no? Pues conocer sus intereses, inquietudes, sus motivaciones y las expectativas. En el momento en el que suministramos esta información adicional, vamos a tener ese feedback del candidato, ¿no? Pues en esa entrevista vamos a recopilar tanto la información verbal como la no verbal de su candidatura. Pues, esto es muy importante a la hora de analizar ese puesto. ¿Qué preguntas podemos hacerle? Bueno, pues si conoce nuestra empresa, dónde se ve esa persona dentro de 5 años, si le va a parecer rutinario o no ese puesto de trabajo, si va a tener disponibilidad horaria, en fin, hay que preguntar siempre pues desde el respeto, ¿no? Y siempre pues en el plano profesional a la hora de entrevistar a las candidaturas. Nunca ahondar en la vida personal de los trabajadores.
Y bueno, pues nos vamos a centrar en este aspecto profesional, pues a la hora de valorar a esta persona que estamos entrevistando. Podemos hacer una pequeña tabla y apuntar pues las respuestas que nos van dando. Una forma de cribar en determinados momentos en empresas, pues es a través de test, ¿no? Pues si buscamos un test de conocimientos o habilidades o competencias específicas, pues muchas empresas de recursos humanos hoy día tienen distintos tests que nos dan ese perfil profesional de una forma pues muy, muy concreta, ¿no? O hacer algún test psicológico en algunos puestos determinados, pues es también muy interesante a la hora de buscar ese perfil. También lo que está muy al día es el desarrollar pruebas dinámicas. Si, por ejemplo, estamos buscando un perfil donde tenga que gestionar muy bien el estrés, ¿no? Pues podemos ponerle una prueba de situación a distintos candidatos para ver cómo funciona, ¿no? En una situación concreta y bajo presión. Aquí lo que hace el seleccionador es observar, intervenir guiando esa dinámica, evitando sobre todo las tensiones que pudieran darse y tomando las conclusiones, ¿no? Va a trabajar de forma, va a dar su visión de forma objetiva y verá cómo se desenvuelve ese perfil profesional en una situación hipotética, ¿no? La entrevista de contratación, pues bueno, pues es el último paso, la fase final de selección del candidato. Bueno, pues vamos a contar al menos con tres perfiles en esta entrevista de contratación. Empezamos con 10, 12, acabamos con 3, 2, 3, 4 y vamos a precisar esos aspectos que han quedado dudosos, ¿no? Ya ha pasado quizá unos días, ya la persona pues ha tomado un poco más conciencia del proceso selectivo, se lo piensa, no se lo piensa, se quiere mudar a otra ciudad, ¿no? Bien, pues sabemos sobre su disposición, ¿no? El momento de incorporación, sus expectativas y de esta forma, pues al final el factor del feeling es muy importante, ¿no? En esa entrevista y bueno, tanto para empresa como para candidato hay que buscar, ¿no? Esa conexión final para que, bueno, pues al final se quede o no nuestra empresa. Y una vez que ya está dentro, pues vamos a ver cómo vamos a acogerle, ¿no? A integrarle con el resto de trabajadores. Vamos a involucrarle, ¿no? Vamos a darle información sobre cómo ha ido ese proceso de selección, qué era lo que buscábamos, qué nos ha gustado en esa persona, qué nos gustaría en lo que mejorara, qué es lo que espera, ¿no? De nosotros como empresa. Le daremos también información sobre los productos, servicios, nuestra cultura empresarial, quién es quién dentro de la empresa, ¿no? Le presentaremos a los distintos compañeros, les enseñaremos las instalaciones, también le hablaremos, ¿no? Pues, sobre aspectos propios de cada empresa, pues cómo se gestionan las vacaciones, qué horarios tienen, qué política salarial hay. Y cómo no, pues en otros aspectos, pues si tienen que llevar algún tipo de equipo de protección individual o la forma de vestir que se lleva a cabo en esa empresa. Y por último, llegamos a lo que es ese plan de gestión de recursos humanos en este bloque, ¿no? Hemos pasado por distintos hitos en esos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestra actividad empresarial y si ya la estamos llevando. Y no hemos pasado por aquí, pues esos aspectos que tenemos que tener muy presentes. Y llegamos a estos planes, ¿no? Pues bueno, pues dentro del plan de gestión de recursos humanos tenemos que ver un plan específico de motivación de los trabajadores. Hacer que estén contentos dentro de nuestra empresa y que trabajen, ¿no? Pues en el mismo barco, por así decirlo. También el plan de formación, cómo les vamos a ayudar a mejorar sus competencias profesionales que al final van a revertir en nuestro día a día empresarial. Por otro lado, el plan de comunicación interna, cómo nos vamos a comunicar con los trabajadores y trabajadores de nuestra empresa y medir ese clima laboral del que hablábamos al principio. Bueno, pues dentro del plan de motivación,
Tenemos que hacernos una pequeña tabla, ¿no? Pues vamos a ver cómo es esa motivación extrínseca, la intrínseca, cómo motivar de forma positiva con las recompensas, cómo motivar de forma negativa, en el caso, pues cómo evitar situaciones que no deseamos en nuestra empresa, motivar de forma externa, pues bueno, pues para que el trabajador actúe de una determinada forma o de forma interna para satisfacer al fin y al cabo al trabajador por ese trabajo bien realizado dentro de nuestra empresa. Es un sistema de acción-reacción, ¿no? Aquí, bueno, pues entran aspectos que pueden ser de interés, ¿no? Pues a la hora de la gestión de los trabajadores, pues bueno, aquí tenemos la pirámide de Maslow que podemos aplicar también a nuestro sistema pues, de motivación empresarial, ¿no? Sabemos que los trabajadores, pues bueno, una vez cubiertas una serie de necesidades, pues van creciendo, vamos creciendo, ¿no? En definitiva, y podemos dar lo mejor de nosotros mismos siempre y cuando, pues, estemos a gusto en nuestra empresa. Hay otros factores de motivación, en este caso Herbert habla de dos factores, los motivacionales y los higiénicos. En este caso, según la satisfacción o insatisfacción del trabajador, pues bueno, pues podemos encontrar factores motivacionales como puede ser el trabajo en sí, la realización, si hay reconocimiento o no, si progresamos profesionalmente, si tenemos más nivel de responsabilidad o no. Y otros factores de insatisfacción, pues que pueden venir dados pues, por las condiciones del trabajo, por cómo administra los recursos humanos esa empresa. Por si el salario, si no tenemos subidas salariales, al contrario, encima no, nos recortan los salarios. ¿Cómo son las relaciones con los supervisores directos? Si encontramos o no beneficios sociales. En fin, pues Herbert aquí pues, hablaba de dos factores, ¿no? Pues a la hora de que una empresa gestionada de una forma u otra. Otro punto importante pues, es ese plan formativo, ¿no? ¿Cómo vamos a gestionar las habilidades técnicas y las aptitudes necesarias para conseguir los objetivos de nuestra empresa? Bueno, pues podemos irnos a líneas de formación, por ejemplo, la formación tripartita, o nos vamos a formación específica que nos pueda dar una escuela de negocios determinada para un determinado área. ¿Cómo vamos a mejorar en el caso de que haya un cambio normativo? ¿Quién va a formar a los trabajadores para que gestionen de una forma determinada? ¿Abrimos a un mercado? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta y cómo vamos a formar pues, en ese nuevo mercado? En fin, ese plan es muy necesario, ¿no? A la hora de gestionar nuestros recursos humanos. Vamos a definir los objetivos, aspectos legales, si por convenio, por ejemplo, tenemos que llevar a cabo alguna formación específica, qué presupuestos contamos, quiénes van a ser el personal que va a recibir esa formación, cómo vamos a comprobar que asiste a esa formación, va a ser formación durante el trabajo, le vamos a pagar a lo mejor la formación fuera de horas de trabajo, cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a gestionar ese programa, la metodología, las fechas, dónde van a llevar a cabo esa formación, de forma interna, externa, cómo lo evaluamos y el seguimiento de esa formación, pues que haya recibido, si ha sido idónea o no, si la está aplicando o no. En fin, hay distintas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en esos planes formativos. Luego, pues en la comunicación interna dentro de la empresa, pues cómo nos vamos a comunicar con los trabajadores. Vamos a llevar a cabo pues una intranet con circulares, un buzón de sugerencias, una reunión semanal, una reunión mensual, cómo nos vamos a reunir, ¿no? Pues, y luego pues tener en cuenta cómo va a ser a cabo cómo se va a llevar a cabo esa comunicación, ¿no? Pues las partes, quién emite ese mensaje, quiénes lo van a recibir, cómo va a ser ese mensaje. El canal, la retroalimentación, si va a tener feedback o no. La comunicación es un punto muy importante dentro de las empresas. Y bueno, pues el clima laboral, pues vamos a medir, ¿no? Cómo es esa comunicación, si hay igualdad, si hay buenas relaciones, si hay comunicación, cómo vamos a recoger la información.
para medir ese clima, ¿no? Pues hacemos un cuestionario, lo emitimos a los trabajadores, que sea de forma anónima, cómo vamos a tratar esos datos y cómo no, cómo vamos a buscar la mejora una vez que analicemos esos datos de ese cuestionario. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Sé que son muchísimos conceptos, muchísima información. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Sé que habéis estado preguntando, como os dije, quería esperar a este momento para solventar algunas dudas o hacer algunos comentarios. Y bueno, pues aquí tenemos cómo puedo determinar que el método de selección es apropiado para la empresa. Bueno, pues sobre todo. Hay que pararse, como hemos dicho, a pensar qué puestos de trabajo son los que necesitamos. Una vez que sabemos cómo es nuestro organigrama, qué puestos de trabajo tenemos, si no contamos con un departamento de recursos humanos o de selección, pues es muy importante pues, buscar ayuda externa, ¿no? En estas ayudas externas, las más fiables, bueno, las que más experiencia tienen, sin duda, son las empresas de selección que se dedican a esto. Entonces, lo mejor es dirigirse a una empresa de selección y que te ayuden. Si es un puesto que no es ni mando intermedio ni directivo, pues bueno, una vez definidos los puestos de trabajo, nos podemos ir a algunos anuncios para, pues, buscar un montón de currículums, ¿no? En un momento determinado. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿De qué dependen las bonificaciones o incrementos salariales en la empresa privada? ¿Obedece a la rentabilidad? Bueno, pues las bonificaciones y reconocimientos pues dependen sobre todo de los picos de trabajo que tenga la propia empresa. Es decir, si a un departamento determinado le cargamos una responsabilidad o un trabajo concreto en el que tienen que trabajar, por ejemplo, horas extra, pues tendremos que remunerar esas horas extra. O si conseguimos un objetivo determinado de ventas. Y claro, lo tenemos pactado, o si no lo tenemos pactado, pensamos que es el momento de reconocerle a un determinado departamento ese beneficio específico, pues se lo damos, claro, no hay ningún problema. Siempre, pues bueno, esto va a generar un mejor clima empresarial y sin duda, pues va a repercutir en positivo en nuestra empresa. A ver, cuando estoy delegando funciones a una persona de mi equipo, ¿qué condiciones debo tener en cuenta para que las funciones queden claras? Bueno, lo mejor siempre es por escrito. Una vez he pensado qué es lo que hace qué en un departamento determinado, pues lo mejor es por escrito y así no hay ninguna duda de qué es lo que tiene que hacer y cómo se debe comportar en ese puesto específico. Entonces, las funciones, para que queden claras, pues está claro. Siempre dejar abierta esa puerta a otras que pudieran determinarse en un momento determinado para que no quede cerrado el puesto de trabajo, porque siempre pues, puede haber una dinámica diferente o ese puesto de trabajo puede evolucionar. Y bueno, pues por escrito. En los procesos de selección, ¿los sindicatos deben tener alguna participación? Pues dependiendo del número de trabajadores de las empresas, es obligatorio tener distintas delegados de personal, ¿no? Pues en este caso, para generar un buen clima de trabajo, si se trata de una empresa importante con distintos trabajadores, esto está regulado de forma expresa. Por la normativa, es necesario contar con los sindicatos, con los representantes. Sabemos que hay representantes por parte de la patronal, representantes por parte de los sindicatos y bueno, la negociación está para eso.
Y bueno, debe estar dentro del presupuesto del Departamento de Recursos Humanos la sustitución de trabajadores, cobertura de puestos que salen de vacaciones. Bueno, pues esto es que, claro, depende de cada empresa y del nivel económico que tenga. En ocasiones, si es una pequeña empresa, pues es muy difícil que ese puesto pueda ser cubierto. Lo que intentaremos hacer es, como sabéis que las vacaciones están consensuadas o pactadas, pueden tener 15 años, 15 días el trabajador y 15 días el empresario, pues bueno, pues es buscar ese consensuamiento, ¿no? De las vacaciones. Y si es una empresa solvente, pues sí, ¿por qué no puede contratar a un trabajador? Otra cosa son ya también las bajas, como sabéis. En el sistema español, pues si hay una baja, pues por ejemplo, maternal, y queremos cubrir ese puesto de trabajo, pues lo podemos hacer. Vamos a tener un coste inferior porque bueno, parte de ese salario ya lo paga la propia seguridad social. Bueno, y yo creo que con esto espero que os haya servido esta presentación y bueno, para cualquier cosa. Tenéis ahí a CEUPE y bueno, ahí nos podéis contactar. Bueno, un saludo a todos y a todas.